Cecilia de Roma es conocida como Santa Cecilia, emblemático personaje que, según la historia, fue una noble romana que, al convertirse al cristianismo, fue martirizada, ya que los cristianos eran perseguidos por su fe. Era una época muy difícil para los creyentes de una, para ese entonces, incipiente creencia religiosa, como lo era la cristiana. ¿Y la música que tiene que ver con esta historia? ¡Ah! Pues a todo esto, ¿sabías que Santa Cecilia es la patrona de los músicos? ¿Te lo habías preguntado? ¿Sabes por qué? Hoy hablaremos de Santa Cecilia como la patrona de los músicos y descubriremos algunas obras clásicas creadas en su honor. ¡Vamos pues! ¡Acompáñenme! Sean bienvenidos. El día del nacimiento de Cecilia de Roma es difícil de determinar, pero se tiene el 22 de noviembre del año 230 después de Cristo como fecha de su muerte, la cual es la que se utiliza para festejos en su honor y, por lo tanto, es la misma fecha con que se conoce el Día de los Músicos. En términos generales y aproximados, dicen los que saben que Cecilia de Roma era hija de una familia senatorial y que muy temprano había abrazado la fe cristiana. Fue dada en matrimonio a Valerius, un joven pagano de cuna noble. Toda vez que se retiraron a la cámara nupcial para consumar el casorio, Cecilia le dijo que había sido proclamada virgen por un ángel del Señor y que si no respetaba su pureza, se las vería seriamente con el ser alado. Luego de la exigencia de estar ante la presencia de dicho ser divino, Valerius debió convertirse al cristianismo. Solo así pudo verle. Tras las persecuciones cristianas por parte del imperio, Cecilia fue condenada a morir en su casa. Trataron de ahogarla en su baño, luego la sumergieron en agua hirviente y finalmente intentaron degollarle, pero todo fue en vano. La joven no sucumbía. Luego de dejar caer hasta en tres ocasiones el hacha sobre la doncella, el verdugo desistió y huyó. A la postre, pereció la santa luego de algunos días. La historia de Santa Cecilia tiene certezas, fe y esperanza, pero también está colmada de inexactitudes históricas, referencias irresolutas y aparentes errores que ponen en duda la relación de Cecilia con la música. Existen, sin embargo, ensayos y disertaciones por parte de estudiosos, mucha literatura y documentación desde diversas ópticas, tanto históricas, religiosas y también científicas, por lo que siempre están invitados a descubrir por sí mismos todo cuanto su curiosidad les lleva a indagar al respecto y así lleguen a sus propias conclusiones. Pero vayamos a lo que nos compete. Los ejemplos de música en su honor y más adelante algunas menciones y reflexiones del por qué Santa Cecilia es la patrona de los músicos. En diversas latitudes en el mundo de la música se realizan festejos, aún entre los músicos más o menos creyentes, sin importar los géneros o tipos de música que estos ejercen. En esta ocasión, tomará referencia tan solo de algunos ejemplos y extractos de obras y composiciones para orquesta y coros que han sido escritos en honor a la santa a través del tiempo. La Sociedad Musical de Londres, que es un grupo de músicos y amantes de la música, organizó e instauró en el año de 1683 un festival anual para festejar a la santa en su honor, mismo que hasta la fecha continúa realizando este festival. En 1692, el compositor inglés Henry Purcell estrenó para dicho festival la Oda a Santa Cecilia con textos del poeta irlandés Nicholas Brady en forma cantata, que es una pieza musical para una o más voces solistas, acompañamiento musical y ocasionalmente coros. Consta de varios movimientos que suelen incluir oberturas, recitativos,
duetos, tríos, arias y coros. Para este caso cuenta con soprano, alto, bajo y contratenor en sus partes solistas. Por su parte, Georg Friedrich Händel, afamado compositor considerado como una de las cumbres del periodo barroco y uno de los más influyentes en la música occidental, estrena en 1736 la cantata Oda para el Día de Santa Cecilia, HWV 76, con el texto del mismo nombre, quizás el más famoso, escrito en 1687 por el poeta John Dryden, cuyo tema es: la música es una fuerza central en la creación de la tierra, tomado de las ideas Harmonia Mundi de Pitágoras. Elaborado para coros y por encargo del compositor británico Benjamin Britten, el poeta Wynston Hugh Auden escribió tres canciones que terminarían como un solo himno: el himno para el Día de Santa Cecilia, Opus 27, mismo que el compositor estrenaría en 1942. Esta obra expresa sentimientos positivos de alegría y celebración. Bendita sea Santa Cecilia, apareces en las visiones de todos los músicos. Una clara invocación que reconoce a Cecilia como patrona de la música. En 1960 surge el himno para Santa Cecilia, creado por Herbert Howells, quien lo compone con el poema de Ursula Vaughan Williams, viuda del compositor inglés Ralph Vaughan Williams. Canta por la alegría de la mañana, Cecilia, canta. ¡Qué coincidencia! Sin querer tomé como referencia obras de origen británico. Sin embargo, hay escritos un sinnúmero de piezas y canciones de todas las latitudes y de todos los tiempos. A manera de recomendaciones, existen dentro del ámbito de la Eucaristía obras que fueron concebidas igualmente en honor de la Santa, las llamadas misas, entre las que se encuentra, por mencionar solo algunas, la Misa de Santa Cecilia, de Alessandro Scarlatti, y la Misa Solemne de Charles Gounod. Asimismo, para el conocimiento, escucha y deleite de la amable video audiencia, he aquí algunas piezas en estilos más bien populares y contemporáneos para coros. Canta, oh canta Cecilia, de Barbara Gallagher. Y el himno a Santa Cecilia, de Davis Resnick. Luego entonces, ¿Santa Cecilia era músico? ¿Sabía tocar instrumentos? De acuerdo a las costumbres de las familias patricias romanas, Cecilia bien pudo aprender a tocar la lira o la cítara, que eran los instrumentos utilizados por las damas de la sociedad romana, pese a que la mayor de las veces se la representa con un órgano. ¿Por qué es la patrona de los músicos? Hay quien dice que lo es porque mientras los músicos tocaban durante su boda, Cecilia se dedicó a cantar a Dios, logrando así su santidad. Otros, que porque las actas de la ejecución mencionan que luego de los suplicios infringidos a la santa, ella, en agonía, cantaba el Salmo número 70, que mi corazón y mi carne permanezcan puros, oh Señor, y que no me vea defraudada en tu presencia. Lo cierto es que, pese a todos los inciertos motivos, Cecilia de Roma fue canonizada en el año de 1594 por el Papa Gregorio XIII, quien le concedió así el nombramiento de patrona de la música, por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu, sensible y apasionado por este arte, convirtió así su nombre en símbolo de la música. Si te agradó este video,
Te invito para que lo compartas con tus amigos amantes de la música, lo marques con el botón me gusta, te suscribas y selecciones la campana para notificarte los futuros arribos de historias y joyas para el deleite de la música y no te los pierdas. Gracias por dejarme compartir contigo estas curiosidades. Te espero en las próximas entregas de Big Man Music en este tiempo de música y universo. Hasta la próxima.